Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por seguirnos en esta conferencia de prensa virtual para dar a conocer el nuevo esquema de pruebas para la detección de COVID-19 y el esquema de reconversión hospitalaria. Están con nosotros encabezando esta rueda de prensa el doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara. Nos acompaña también el doctor Jesús Méndez de Lira, director general del OPD Servicios de Salud Jalisco. Está con nosotros el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, y encabezando esta conferencia de prensa, la maestra Ana Bárbara Casillas García, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los que nos están viendo. Agradezco muchísimo a los medios de comunicación. Su labor en estos días es fundamental para poder informar a la población oportunamente y que nos ayuden a concientizar sobre las acciones que como sociedad tenemos que ir tomando. El día de hoy, desde las 7 de la mañana, hemos estado reunidos estudiando pues los casos de las últimas jornadas y el señor gobernador nos ha instruido para que demos a conocer los pormenores de cómo vamos a ajustar algunas de las estrategias y algunos de los reportes que les damos a conocer, con la única finalidad de que estos reportes nos permitan tomar decisiones más oportunamente. Como saben, el día de ayer se registró el peor día de contagios. Registramos 322 nuevos contagios en un solo día, 16 defunciones y, bueno, estos son el resultado de los trabajos en conjunto que se hacen el poder muestrear a través de la Universidad de Guadalajara, los laboratorios privados y la Secretaría de Salud. Y este es el número que nos importa y es el número que estaremos dando a conocer ya como un número unificado en los siguientes reportes. Este número lo que nos dice son dos cosas. La primera es que en los últimos 15 días se ha duplicado el número de casos activos. Fíjense nada más, el día de ayer tuvimos 322 nuevos casos. El día sábado había sido uno de los días, el día peor hasta ese día, y eran 222 casos. Quiere decir que incrementamos 100 casos más a los de nuestro peor día. Y la segunda cosa que significa esto es que esto está relacionado directamente con cómo los jaliscienses hemos tomado las medidas sanitarias y preventivas en los últimos 15 días. Estos números no son reflejo de la reactivación económica parcial que comenzó en días pasados, sino que es reflejo de lo que hemos venido haciendo en los últimos 14 días. Y les voy a dar un dato que creo que nos ha alarmado a todos y por eso queremos también llamar a la población a que continúe con las medidas de seguridad, de sanidad y de aislamiento. El día jueves 28 tuvimos con ustedes los medios el viernes una conferencia y les mostramos el corte de los hospitalizados hasta ese día. El corte de los hospitalizados eran 228 hasta el día jueves 28. El día de hoy, con la última actualización que tenemos, tenemos 381 pacientes hospitalizados. Estos son 153 pacientes más en una semana. Y esto implica una tasa de crecimiento del 67% de los pacientes hospitalizados. Nosotros como gobierno estamos haciendo lo que nos toca para poder hacer frente a esos pacientes hospitalizados, lo cual lo va a explicar el doctor Fernando en un momento más, pero es sumamente importante que tomemos conciencia como sociedad de lo que estamos haciendo y el comportamiento que estamos teniendo ante esta pandemia. Fernando. Muchas gracias, buenos días a todos. Por instrucciones del gobernador y a partir del día de mañana, la numeralia de los casos de COVID en Jalisco va a cambiar con el propósito de conjuntar todos los números y todos los esfuerzos en un solo concentrado. Queremos que todos tengan claridad de los casos que existen en Jalisco
para no tener esta división de si es radar o si son de laboratorio. Tendremos un solo número. A partir de esta noche informaremos el número de pruebas totales realizadas. Es decir, ya no se reportarán como veníamos haciéndolo, laboratorio estatal, laboratorios privados, Universidad de Guadalajara. Hablaremos solo del total de pruebas, total de casos confirmados, total de casos sospechosos, total de casos descartados y defunciones. El objetivo es aumentar la comprensión de lo que verdaderamente está sucediendo de casos en la entidad, a anticiparnos que estos sin duda van a aumentar y lo más importante para el sector salud, decir que en Jalisco lo importante no es la estadística, sino la identificación de los pacientes y sus contactos. Esto nos va a permitir tomar mejores decisiones en materia de salud pública, pero sobre todo nos van a ayudar a permitir romper cadenas de transmisión. Necesitamos tener más pruebas, mejores diagnósticos y detecciones tempranas y eficientes en cada uno de los casos. Si el gobierno federal decide no tomar en cuenta los casos que detecta Jalisco al construir su estadística, es otro problema. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con los jaliscienses. Y aunque nuestros resultados sean más altos que los que se reporten por parte del gobierno federal cada noche, aclaramos esto porque lo que estamos haciendo es dando cifras sin ocultarlas. Cada número de la estadística que representa a un enfermo representa también un paciente. Les informamos también que los casos positivos y el manejo de estos casos positivos será el mismo, sin importar el tipo de prueba que se le haya aplicado al paciente, y sea o no sintomático o asintomático. Estamos en un momento de coyuntura. Los casos empiezan a aumentar. Así que es nuestra obligación saber cuántos casos positivos hay para aislarlos y poder tomar decisiones certeras y efectivas. Recordemos que no tenemos una vacuna ni tenemos un tratamiento específico. Les informamos que el día de hoy tenemos 381 pacientes hospitalizados en el estado, lo que representa el 14.8% de la ocupación hospitalaria. Tenemos capacidad, pero también tenemos la enorme responsabilidad de detectar los casos y anticiparnos a escenarios más difíciles. A propósito del brote de COVID-19 en la unidad de la maternidad Esperanza López Mateos, quiero también aprovechar para informar que en días recientes tuvimos un brote en este hospital, en el que de inmediato aplicamos todos los protocolos de seguridad y lineamientos federales para proteger tanto a los pacientes como al personal médico. El caso índice, o sea, el primer caso, se confirmó el día 19 de mayo en un trabajador de la salud del área de tococirugía, mediante la aplicación de PCR en una unidad del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE. Ante este diagnóstico, de inmediato se comenzó con la búsqueda de nuevos casos activos. Hasta el momento, se han confirmado 21 casos, de los cuales 18 presentan síntomas leves y se encuentran estables. Hay 6 médicos, 10 enfermeras, un biólogo, un técnico de archivo y 3 recién nacidos. 2 de ellos se encuentran estables y sin síntomas asociados a la enfermedad COVID-19, y uno de ellos se encuentra en estado de salud grave debido a condiciones propias de su nacimiento y comorbilidad prenatal, persistencia de conducto arterioso,
es decir, una enfermedad cardíaca congénita, hijo de madre preeclámptica, bajo peso, restricción de crecimiento severo a su ingreso, y desde el nacimiento todos estos factores hablan desgraciadamente de un mal pronóstico. A través de la unidad de epidemiología de esta dependencia, se les está dando seguimiento diario a todos y a cada uno de los pacientes, al igual que los contactos en riesgo. En la Secretaría continuamos la búsqueda activa de posibles contagios y a la fecha hemos realizado 168 pruebas de PCR, de las cuales hasta el momento estos 21 han resultado positivos. Tenemos 41 pruebas que han resultado negativas y estamos en espera de 106 resultados. A la par, se ha procedido a la sanitización y limpieza exhaustiva del área, restricción del paso, investigación epidemiológica y uso de equipo de protección personal. El personal de salud que resultó positivo a la prueba, así como sus contactos, se encuentran aislados en casa con síntomas de leves a moderados. Gracias, secretario. Me gustaría cerrar reforzando esta idea de que en Jalisco el gobierno está haciendo todo lo que le toca. Estamos haciendo todas las pruebas que nos es posible. Han sido la sociedad y los medios de comunicación testigos de la lucha que hemos dado por poder realizar más pruebas, por las innovaciones que hemos hecho, las alianzas para poder tener mejores diagnósticos. Como ustedes pueden ver, a pesar de que tenemos 153 pacientes más, para llegar a un total de 381 pacientes hospitalizados, todas las instituciones hemos hecho un esfuerzo por reconvertir más camas, lo que nos ha permitido incluso bajar el porcentaje de ocupación respecto de camas totales. Estamos constantemente monitoreando todos los insumos que se requiere para la atención de los pacientes, para los equipos de protección de los médicos, pero esto no va a ser suficiente si la sociedad jalisciense no nos ayuda con las recomendaciones del distanciamiento social, de los protocolos preventivos, de quedarse en casa las poblaciones que no tienen que salir, como las poblaciones que tienen comorbilidades, mujeres embarazadas, adultos mayores y las otras poblaciones que, aunque no implican un riesgo, sí tienen unas altas posibilidades de contagiarse y de contagiar a las personas que tienen riesgo, como lo son los estudiantes y los maestros. Estos sectores representan el 36% de la movilidad y deben de permanecer aislados, no deben de estar saliendo. La única forma de detener el crecimiento exponencial de los casos es cuidándonos todos, quedándonos en casa. Por último, me gustaría, como empecé agradeciendo a los medios de comunicación, pues reforzar este agradecimiento de que nos están ayudando a informar oportunamente a la población y simplemente comentar que toda la información que se les remite a los medios de comunicación en los boletines diarios y que se publican en las páginas oficiales de gobierno, consideran a tres instituciones públicas y consideran también a los hospitales privados, por lo cual pues a veces es complicado tener a la misma hora los reportes, pero vamos a seguir trabajando fuertemente para poder tener la información disponible para todos los medios de comunicación y los ciudadanos en general lo más actualizada posible. Les agradecemos mucho, les pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir el mensaje de reforzar las medidas de seguridad sanitaria, de quedarse en casa, de cumplir los protocolos y de pedirle sobre todo a la gente que no tiene que estar en la calle que se resguarde en sus domicilios. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Alejandra Gómez de TV Azteca. Quiero saber qué tanto ha subido la ocupación hospitalaria en la última semana
y en qué porcentaje se incrementan los casos graves. ¿No quieres, Jesús? ¿No quieres comentar? Digo, ahí está el... Bueno, nada más, el porcentaje de ocupación hospitalaria actualmente está en el 14.8%. Esta capacidad es con respecto al total que ya está reconvertido y tenemos 381 pacientes, que significan 153 pacientes más que hace una semana. Aremi Reyes, Mari Carmen, líder. Mari Carmen, Jaime quería hablar también. Como lo habíamos, como lo venimos observando a nivel nacional, a diferencia de lo que existe en muchos países o en otros países, nos parece que las comorbilidades que existen en la población en México están siendo relevantes para dos cosas. Uno, tener un mayor número de personas que requieren atención hospitalaria, que no necesariamente intubación o asistencia ventilatoria, si requieren, si desaturan, baja la cantidad de oxígeno que están procesando y requieren altos flujos de oxígeno o oxígeno en puntillas. Esto diferente con lo que sucede en otros países. Y en el caso de los pacientes graves, pues se refleja en la mortalidad, ¿no? O sea, la mortalidad en nuestro país, comparativamente con otros países, es alta, pero lo vemos en términos de lo que representan las tres principales causas de morbilidad que tienen estos pacientes, que son obesidad en primer lugar, diabetes, hipertensión y enfermedades pulmonares. Entonces, sí se están presentando un mayor número de casos graves, no solamente en el estado, que requieren asistencia ventilatoria, sino también en el contexto nacional. En relación, precisamente es fundamental los datos que se están aportando en este momento, ya que el número de casos positivos se incrementó y por ende también el número de gente hospitalizada. Es algo que vemos lejano, pero que la única forma de fortalecernos como sociedad es precisamente atender en este momento que solo las personas que requieran salir a una actividad esencial sean las que se encuentren circulando. Debemos de invitar al vecino, a toda la sociedad, precisamente a que se sumen y cuida unos de otros. Actualmente se incrementó en forma importante la parte de la hospitalización y en esta situación de los casos que se han estado complicando, acuden en ocasiones precisamente ya con una patología que deja muy poco tiempo para la atención. De tal forma que otra de las invitaciones es precisamente solicitar atención en forma oportuna cuando se presente precisamente los signos y los síntomas que permitan a nosotros, como la parte de la atención hospitalaria, brindar una atención con oportunidad. Aremi Reyes, de Líder Informativo y Cuadratín Jalisco, ¿cuándo comenzará el muestreo en las empresas, servicios y comercios que ya reaperturaron y cómo lo van a aplicar? ¿Sigue sin ser posible la aplicación de pruebas rápidas? Bueno, el gobierno del estado ya tiene pruebas rápidas, es lo que les comentamos el viernes pasado. Dentro de estas están consideradas las empresas de menos de 100 empleados. Y justamente hoy se distribuyeron ya las pruebas rápidas para empezar, digamos, ya de manera formal su aplicación. Y respecto de las empresas de más de 100 empleados, ya están haciendo muchas de ellas sus pruebas PCR en los laboratorios privados. Erika Arriaga, de MBS Jalisco. Con esta tendencia es probable que hoy se alcancen los 800 casos activos y eso implicaría pasar a semáforo amarillo en este indicador, de acuerdo con los límites establecidos por la Mesa de Salud. ¿Se puede continuar con la reactivación económica gradual o qué repercusiones tiene este semáforo amarillo? Sí, creo que esto es un buen momento y esta es una de las razones para la conferencia de hoy en la mañana. El tema es que, como habíamos expuesto también el día viernes, la reactivación económica está calculada en un 6.6% de lo que significa la movilidad de todas las personas. Si nosotros logramos que el resto de las personas que no tienen por qué salir se queden en casa,
estaremos realmente haciendo una labor muy importante. Por otro lado, es importante decir que los números que estamos viendo hoy no reflejan lo que sucedió hace 48 horas, sino que reflejan lo que ha venido sucediendo en las últimas dos semanas, por lo que, en efecto, estamos ya trabajando en la reconversión hospitalaria, es decir, estamos dejando ya las fases de reconversión para tener el mayor número de camas disponibles y en caso de que sea necesario, porque estamos, como bien dice, acercándonos al número amarillo en el semáforo, sobre todo de hospitalización. Maribel Camarena, de Expresión Noticias. En Atotonilco, el Alto, tenemos 9 casos confirmados de COVID-19 hasta el día de ayer. Antros, bares y cantinas están abiertos. ¿Esta actividad económica está permitida, ya que se aglomeran gran cantidad de personas? No, esta actividad no está permitida y estamos siendo puntuales en el llamamiento, no nomás a las autoridades municipales de no dejar que abran estos giros, sino también a la población en general de que este no es un momento para acudir a estos lugares y que debemos de mantenernos en casa. Julio Silva, de Televisa, si pudieran dar el número disponible de camas en todos los hospitales habilitados para COVID-19 y cuál es el avance de reconversión del Ángel Leaño. Tenemos en total camas COVID 2,578 menos los 381 pacientes, son las camas disponibles. Si me ayudan a sacar la cuenta, por favor. Son las camas disponibles que tenemos hasta el momento. Y ¿cuál era la otra pregunta, perdón? El Ángel Leaño. Ah, el Ángel Leaño, del Ángel Leaño ya están reconvertidas y listas 269 camas. Para el doctor Fernando Petersen, del portal La Polaca TV. Perdón, nada más, camas disponibles son 2,197. En Puerto Vallarta se están reportando muchas personas que les aplazaron las citas a enfermos crónicos de otras enfermedades. ¿Hay fecha para reanudar de alguna manera servicios que han sido detenidos por atender la pandemia? En la medida en que podamos estar atendiendo la pandemia, vamos a empezar a hacer la apertura también del resto de los servicios. Es importante que, si bien COVID hoy día es la pandemia que nos tiene, tenemos que recordar que el resto de los pacientes también necesitan un tratamiento y requieren también un manejo. Del total de las camas del Hospital General, del Hospital Regional de Puerto Vallarta, ¿no?, hay que recordar que 9 son camas específicamente para COVID en este momento, el resto de las camas son camas de hospital, y entonces estaremos poco a poco y de forma paulatina abriendo las diferentes especialidades para que se atiendan el resto de los pacientes. Además de ello, precisamente por indicaciones del señor secretario, en el estado todos los pacientes crónico-degenerativos que requieran una atención no se ha interrumpido el servicio, es fundamental. La estrategia se radica precisamente en aquellos pacientes que nosotros tenemos controlados, en los cuales se les está entregando medicamento cada 3 meses, pero si algún paciente requiere atención, la atención está disponible en todo el estado y en cualquier de nuestras unidades. Otra cosa que es relevante es el objetivo de reprogramar las citas en este tipo de personas. Tiene 2 objetivos. Muchas de estas personas son mayores de edad, tienen comorbilidades, que el solo hecho de acudir a un hospital, recuerden que el hospital es el espacio número 1 donde se puede adquirir enfermedad COVID. Entonces, esta reprogramación de cita tiene 2 objetivos. 1, no acercar a estos pacientes que tienen comorbilidades, enfermedades crónico-degenerativas, a que puedan adquirir, al estar en contacto con otras personas, la enfermedad COVID. Y la otra cosa es, y que debe de quedar muy claro, todos aquellos pacientes con alguna comorbilidad que tengan una urgencia o que ellos consideren que deben de ser atendidos de manera inmediata, pueden acudir, y para ello están los servicios de urgencia y las áreas de consulta externa, pero el objetivo es limitar que se infecten. Claudia Manuela Pérez, de Notisistema. ¿Ya se están aplicando las pruebas rápidas y en qué lugares? Segunda pregunta, ¿ya está listo el hospital geriátrico?
Las pruebas rápidas, justo hoy se arrancó el protocolo, ya deben de estarse aplicando en este momento, conforme al protocolo que mostramos la semana pasada, que primero tiene una distribución territorial y luego una, digamos, definición de pacientes a los que objetivo, digamos. Ruta Álvarez de Mural, ¿podría contestar, doctor Fernando, si tiene esta respuesta? ¿Se han diagnosticado a pacientes COVID-19 post-mortem? ¿Cuántos registros de este tipo han tenido? Es una primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuántas pruebas han aplicado diariamente mediante el sistema de radar Jalisco? ¿Cuál es el acumulado de pruebas y en qué municipios se han aplicado? No se han hecho autopsias a pacientes con COVID hasta donde tengo entendido. Y realmente sí podrían hacerse en caso necesario, aunque la enfermedad per se, COVID, no es una indicación para autopsia. Sí, denme un momento. Mientras puedo hablar de lo del geriátrico. Sí. En relación a la pregunta anterior también, del hospital geriátrico, es importante considerar que actualmente nuestro hospital de Zoquipan, al igual de que los civiles, se encuentran habilitados para recibir a los pacientes COVID. Y el geriátrico también, en efecto, ya se puso en marcha, se activó precisamente este edificio que va a permitir precisamente contar con mayor número de camas y ampliar así la capacidad de respuesta del Estado. Bueno, hemos realizado al día de ayer 21.817 pruebas, de las cuales estamos haciendo en promedio 430 pruebas al día. De PCR solamente. Víctor Hugo Ornelas, de Canal 6, ¿qué pasa con el tema del transporte público, macrobús, tren ligero y colectivos? ¿De qué sirve que existan filtros y cuidados especiales en casas y negocios si en las unidades se viaja sin posibilidad del distanciamiento? Existe un protocolo muy claro y muy específico de cómo debe de manejarse el transporte público. El transporte público es, sin duda, el segundo lugar más importante en donde una persona puede adquirir COVID-19 después de los hospitales. Entonces, existen protocolos, es muy importante manejar los protocolos, pero también es muy importante entender que si la gente sale sin necesidad, lo que estamos generando es aglomeraciones. Es importante y hemos insistido y se ha publicitado el hecho de que el transporte público está haciendo sus desinfecciones, están haciendo sus lavados cada que llegan a cada una de las terminales, pero la aglomeración es la que es muy importante. Y aquí llamamos no nomás al transporte público, sino también a la población, a que si no es necesario que salgan con motivos laborales, quédense en casa. Y también aquí reiterar que con las empresas se ha estado trabajando, pero hacerles la solicitud nuevamente a que puedan tener todos los trabajadores y las trabajadoras horarios escalonados justo para evitar la saturación del transporte público. Diana Barajas, de Milenio, ¿cuántas personas acuden al Centro Universitario de Ciencias de la Salud? ¿Cuántas pruebas por día se realizan en ese centro? Pásenmela otra vez. Pásenmela. Bueno, la Universidad de Guadalajara está haciendo alrededor de 150 pruebas en promedio. Sin embargo, justamente estamos haciendo algunos infraestructura para que puedan incrementar su capacidad, y en este momento lo que se está haciendo en promedio son 150 pruebas al día. Son las que hace la UDG y donde toman las muestras. No más. Doctor Jaime quiere complementar. Es importante decirles que estas 150 pruebas que se toman en lo que se conoce como el drive-thru son las que se procesan en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pero recuerden que la Universidad de Guadalajara también tiene otros dos laboratorios, que es el laboratorio que se encuentra ubicado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y en el Hospital Juan y Menchaca. Entonces, en cada uno de esos laboratorios se realizan en promedio 120 muestras entre trabajadores de la salud
y entre personas que acuden con síntomas por COVID y también en ocasiones en menor proporción de las que se envían de las que se toman en brigadas. Entonces, estamos tratando de tener y de aumentar una mayor capacidad en los laboratorios de la Universidad de Guadalajara, precisamente ante esta demanda que se ha incrementado en los call centers, tanto de la Secretaría de Salud como de la propia Universidad de Guadalajara. Leticia Arana, corresponsal de prensa global para la Costa de Jalisco. Ella quiere saber si el retorno al confinamiento general será obligatorio para mediados de este mes y si Jalisco vive un subregistro de la pandemia. Bueno, no hemos hablado en ningún momento de fechas. Justamente lo que esta mesa de salud lo que ha pedido y lo que pidió el viernes pasado es que, digamos, se extendiera esta etapa de fase cero para que no pudiéramos avanzar a las siguientes etapas. No hemos hablado tampoco de una fecha de regreso a confinamiento, pero yo creo que eso va a depender también, pues, de la sociedad y de la respuesta que tengamos en estos próximas horas y próximos días de este llamado que hoy estamos haciendo muy sentido de que quienes no tengan que salir, no salgan, porque si no logramos controlar todos juntos este crecimiento de casos y de hospitalizados, pues definitivamente no se va a poder seguir avanzando en las siguientes fases de la reactivación económica. Yo creo que, complementando la pregunta que hacían, las experiencias exitosas en el mundo han mostrado que el conocer la realidad de la epidemia es muy importante para su contención. Y parte de estas estrategias para mitigar o contener el número de casos que van en ascenso en los países ha sido precisamente la realización de pruebas. En Jalisco, desde el inicio de la pandemia, se ha sido muy estricto en tratar de buscar esos casos. A nadie le conviene, menos a un sistema estatal de salud, ni nacional ni mundial, le conviene el ocultamiento de casos. Ha quedado muy claro que en Jalisco no queremos subregistro de casos, ni tampoco de muertes, ¿sí? Es por eso que hemos insistido mucho sobre el realizar un mayor número de pruebas a las que teníamos capacidad, abriendo diferentes laboratorios en conjunto, como lo decía la maestra Bárbara y el secretario, de buscar diferentes socios, en este caso la Universidad de Guadalajara, para aumentar la capacidad de realización de pruebas. También fuimos por el uso de pruebas masivas. Entonces, no nos interesa en Jalisco ocultar casos, no nos interesa ocultar muertes, porque sería realmente catastrófico, como ha sucedido en algunos países, que al ocultar pruebas, bueno, por lo que estamos haciendo es ocultar o inhibir que se puedan diagnosticar estos casos, que la gente conozca su diagnóstico, que se aísle y que no genere nuevas infecciones comunitarias, y eso es lo que realmente baja las curvas y puede controlar la mitigación. Entonces, no es una recomendación, no tenemos interés absoluto, y es contundente que la indicación que tenemos del gobernador es tener transparencia y claridad en todos los diagnósticos y en todos los casos que se presentan. De hecho, todo paciente que llega al Hospital Civil de Guadalajara o a los hospitales con insuficiencia respiratoria, la primera consideración, independientemente que sea insuficiencia cardíaca, que sea insuficiencia renal, es COVID, sospechoso de COVID. Muchas gracias, doctor Jaime Andrade. ¿Alguien tiene más del Presidium algún comentario o precisión que quisiera hacer respecto a las preguntas aquí vertidas? Sí, yo quisiera hacer un llamado a toda la sociedad a que, como ustedes vieron estos días, el día de ayer específicamente fue un día en donde hubo una enorme cantidad de casos y desgraciadamente un mayor número de muertes. La única manera de contener esta pandemia es cerrando la cadena de contagios. Esta enfermedad es una enfermedad de contagio, es una enfermedad
en el que la cercanía entre las personas es una necesidad para poder tener esta enfermedad. En la medida en que rompamos esta cadena, en la medida en que logremos un distanciamiento social, es en la medida en que podremos contener esta pandemia. Nosotros, desde el sector salud, estamos haciendo todo para tener hospitales, para tener recursos, para tener lo que se requiere para el tratamiento de esta enfermedad. Pero tenemos que ser claros, el mejor manejo y la manera de poder contener esta enfermedad es rompiendo la cadena de contagios, y esto es con aislamiento social. Es por eso que no es que queramos que la gente esté en casa, queremos aislamiento social, queremos que la gente verdaderamente entienda cuál es la enfermedad y que entienda que no es una decisión de gobierno, sino una decisión colectiva, una decisión de todos los jaliscienses el poder controlar esta enfermedad. Por eso es necesario que todos y cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte lo que a cada uno nos corresponde. Nosotros estamos haciendo las reconversiones hospitalarias, estamos haciendo lo que necesitamos hacer para que las personas en el momento de contagiarse pudieran tener una cama o poder tener acceso a una terapia intensiva. Sin embargo, el contagio es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Nosotros somos quienes podemos ser o quien contagia o susceptibles al contagio. Por eso es que necesitamos de todos y cada uno de ustedes y necesitamos de todos y cada uno de las personas que, conscientes de su responsabilidad, estoy seguro harán lo propio para que esta pandemia pueda estar bajo control como ha estado hasta el momento en Jalisco. Muchas gracias, doctor Fernando Petersen, secretario de Salud Jalisco. ¿Algún comentario más? Pues si no es así, agradecemos a todas y a todos que hayan seguido esta conferencia de prensa virtual. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Buen día.